Una nueva denuncia por sobrecostos en la contratación pública del país tiene lugar en Santander, en donde se evidenciaron una facturación excesivamente alta en refrigerios y elementos deportivos por parte del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander, balones por más de 600 mil pesos, cuando su costo comercial no supera los 200 mil, y las raquetas de tenis de 4 millones que realmente no valen más de 1.500.000. Este contrato se subdivide en cuatro partes. La primera parte es la adquisición de implementos deportivos y todos aquellos tienen sobrecostos. La segunda parte es la de contratación de personal, en la que la empresa Sotea cobra 3.200.000 pesos, pero realmente los contratos que les hacen a los entrenadores son de 2.100.000 según Ferney Sierra. Según se denunció, Sotea era una entidad sin ánimo de lucro que no tenía nada que ver con el deporte. Con Sotea hicieron el contrato de las raquetas, el festival con las que tercerizaron a los entrenadores del Inter Santander y se robaron unas capacitaciones que finalmente no hicieron. Esa es una empresa agropecuaria, de deporte no tiene nada. Uno cumple con el deber de denunciar, pero el efecto es poco. El sistema está corrompido y desde los entes de control, por ejemplo, el controlador departamental es Freddy Anaya, quien ha sido acusado por varias ocasiones por actos de corrupción. Actualmente fue apartado de su cargo, pero dejó a una persona encargada. Y en términos prácticos, es como si Anaya continuara ejerciendo el cargo en un cuerpo ajeno, según Ferley Sierra.